La cooperativa presente en las redes sociales. La cooperativa de Luz y Fuerza incorporó diversas herramientas digitales para informar y crear canales de comunicación con sus usuarios. La entidad ya está en Facebook, Twitter, Instagram y recibe mensajes por WhatsApp. Concurso de ideas para el centro de Villa General Belgrano. Hoy se reunió el jurado para seleccionar la mejor idea de las 23 que se presentaron para reformar parte del centro de Villa General Belgrano. Participaron profesionales locales y desde distintos puntos del país. Otra lectura de las elecciones pasó. Ramón Graneros, presidente del Partido Justicialista Local, hizo su análisis de los comicios. Sostuvo que los datos no miden para el 2019, cuando se renueve el cargo de gobernador, y que la polarización entre Macri y Cristina afectó a Unión por Córdoba. En el plano local, dio que Si Cambiemos no obtuvo más votos fue por la aparición de Favot en la campaña. Concurso fotográfico hasta el viernes. Desde el Museo Histórico de Villa General Belgrano invitan a la gente a sumarse al concurso fotográfico. La propuesta es registrar algún paseo, lugar, acontecimiento representativo del Valle de Calamuchita desde un celular. Hasta el viernes hay tiempo. Buenas noches y bienvenidos a esta edición del miércoles 16 de agosto del noticiero de Villa General Belgrano, es decir, el telediario VGB. Datos relacionados con la cooperativa de Luz y Fuerza de nuestra localidad, estas novedades, nuevas herramientas de comunicación a través de las redes sociales. Un poco también para ir adecuándonos a los medios que se utilizan para poder ampliar y mejorar la información. Hemos generado nuevos canales, que es a través de Instagram, a través de Twitter, Facebook, es una página oficial de la cooperativa de Facebook, y también un número de WhatsApp masivo para nuestro plan corporativo. Sobre todo la intención, esto nació y surgió un poco para poder dar una rápida difusión, más que nada cuando tenemos algún inconveniente con alguno de los servicios, sobre todo el eléctrico, el TV cable, para que rápidamente la gente que está en nuestro plan corporativo sepa lo que pasa y que podamos dar respuesta y dar información en el momento. Muchas veces se ha escuchado la queja de que la gente llama por teléfono y nadie les contesta, y el problema es que se saturan las líneas porque están llamando decenas de personas en el mismo momento. Hay que pensar que el personal en ese momento está trabajando, está en altura, está concentrado, está trabajando con electricidad, y a veces también cuesta tener que estar atendiendo el teléfono. Frente a esto también hay otras posibilidades que se van a ir sumando en el futuro, que es otro tipo de atención telefónica, pero consideramos que en el momento disparar un mensaje sobre algo que está sucediendo y que la gente la puede recibir prácticamente en forma instantánea, ya por lo menos le da la tranquilidad de saber qué está pasando y qué es inconveniente, en cuánto tiempo puede llegar a durar. Esto creo que así nació un poco, y por supuesto se han agregado estas otras herramientas, Facebook, para que también cierta información que ya no sea de momento o de algún incidente se pueda comunicar y que realmente sea algo oficial, una información, que no sean comentarios ni suposiciones, sino que sean informaciones autorizadas por parte de la institución, y que también el asociado o el usuario pueda canalizar a través de estas herramientas cualquier tipo de consulta, de pregunta o de inquietud que tenga, y que trataremos en lo más breve poderles dar respuesta. Porque también tratamos de acompañar esta modernización. Hay cosas que la gente no va a venir nunca a consultarlas, pero que sí
a través de alguno de estos medios lo puede llegar a hacer y por qué no darle una respuesta, ¿no? ¿Están funcionando todas estas plataformas? Sí, ya están funcionando, lo van a ver, hemos hecho esta placa para que puedan ver cómo son las coordenadas de cada uno de ellos. Y lo que le solicitamos a la gente, por ejemplo, de WhatsApp, que tomen ese número y lo pongan en su agenda de contactos para que puedan estar recibiendo cualquier mensaje desde la cooperativa. El administrador de estos grupos también, ustedes van a tener la posibilidad de hacerle alguna consulta a través de, por ejemplo, el WhatsApp, y donde, bueno, trataremos con la mayor rapidez de responder. Y así pasamos en detalle entonces cuáles son los distintos medios en los cuales se pueden comunicar directamente con la cooperativa de Luz y Fuerza. Para seguir publicaciones de interés general y notificaciones específicas relativas a todos los servicios de la cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano, estas son las coordenadas: a través de Twitter, @copvgb, en Instagram, copluzvgb, a través del Facebook, Cooperativa de Luz Villa General Belgrano. Finalmente, se ha habilitado una línea de comunicación rápida a través de la plataforma de WhatsApp. Para recibir notificaciones del servicio por esta vía, se requiere agregar a la lista de contactos el número 3546-455477. Información desde Villa Ciudad Parque, un accidente en horas de la tarde de ayer. Ayer martes, alrededor de las 15 horas, bomberos voluntarios de Villa General Belgrano recibieron un llamado por un accidente de moto en la localidad de Villa Ciudad Parque. Al llegar al lugar, se encontraron con una mujer de 30 años, Camila Balvis, que había perdido el control de su rodado, una moto Guerrero 90 centímetros cúbicos, al cruzarse un perro. La damnificada sufrió un golpe en la parte posterior del cráneo y escoriaciones varias. Fue trasladada al Hospital Regional Eva Perón en la ambulancia de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Villa General Belgrano, con la médica Mariana Argüello. Prestó colaboración personal policial de Los Reartes. En la jornada de hoy se ha reunido el jurado aquí en Villa General Belgrano para analizar un total de 23 proyectos que fueron presentados en el concurso de ideas para revalorizar el centro de Villa General Belgrano. Rodeado de proyectos, esta era la idea cuando nos pusimos a charlar con el Colegio de Arquitectos de la provincia, de encontrar una mirada mucho más allá de la propia, ¿no? De la nuestra, de nuestros equipos, de la gente de la villa, integrar al mundo en esta mirada hacia Villa General Belgrano, ¿no? Un gran desafío, porque también es poner a la villa en un espacio en el que queremos estar, ¿no? Que es la de la consideración nacional, internacional, y nos da la presunción que esta es la manera, ¿no? Con desafiarse, encontrar nuevos enfoques, nuevas miradas, de cómo mirarnos a nosotros mismos. Así que eso ha sido, y eso es lo que hemos visto, ¿no? 23 proyectos aquí para evaluar, pero muy interesante. Buena respuesta, hay profesionales de distintos lugares del país, de la localidad que han participado. Sí, nosotros no tenemos demasiada experiencia, pero lo que nos dicen los miembros del jurado es que sí, que realmente es buena la calidad y buena la cantidad también, ¿no? Así que eso también, bueno, nos estimula a futuros emprendimientos en este sentido. ¿Cómo sigue esto después que se seleccione la idea o las ideas? Bueno, seguramente la idea que sea seleccionada va a ser el tronco de conducirla a realizarla. Lo que tiene interesante esto, que es un proyecto de realización público-privada. Aquí tenemos que alinear todos los estamentos del Estado para intervenir en esto, en las inversiones que hagan falta, pero el privado fundamentalmente, porque estamos abriendo nuevos espacios comerciales, nuevas lecturas del pueblo que dan para ese desarrollo, y eso va a ser beneficio particular para la gente que tiene las propiedades en el centro, ¿no? Así que el ejemplo del Cor 10 es la clave que nos da el indicio de que los inversores quieren invertir realmente, y cuando el Estado también tiene esta mirada más abierta, más profesional, la inversión llega con más seguridad, ¿no? con más facilidad. ¿Qué opina, cuéntenos, de esta iniciativa puntualmente y de la calidad de los trabajos que se han presentado?
Mirá, para el Colegio de Arquitectos, para los arquitectos en general, la verdad que a veces es difícil que los amigos intendentes nos abran las puertas para poder participar activamente. Y la verdad que el señor intendente, con el que ya nos hemos hecho amigos, yo a él lo conocí el año pasado, fue, nos conocimos, nos ha abierto la puerta para participar de todo lo que tiene que ver con la parte de ordenamiento de la localidad. Y bueno, es un gusto, ojalá muchos otros intendentes entiendan que abrir la puerta a la participación, a las ideas, es bueno, que no hay que cerrarse, digamos, y creer que desde una oficina se puede ordenar o dirigir o crear una ciudad. Las oficinas técnicas son importantes, pero para mí mucho más importantes son las ideas que los colegas de toda la provincia y de todo el país, no solamente de la localidad, pueden aportarle, y sobre todo una villa tan emblemática como esta, que los cordobeses la llevamos todos un poquito adentro, ¿no es cierto?, porque es un espacio urbano con un valor agregado muy importante, y bueno, nosotros todo lo que podamos trabajar junto al señor intendente, que nos ha abierto las puertas del municipio para que trabajemos juntos, estamos dispuestos a seguir trabajando, colaborando, y ojalá muchas de estas ideas que están acá expuestas se puedan llevar a la práctica, ¿no es cierto?, porque va a ser bueno para los habitantes y bueno para los turistas, ¿no es cierto?, y para que sigamos creciendo y podamos hacer localidades mucho más vivibles, más sustentables, más y más al servicio de toda la comunidad. Horacio, bueno, cuéntenos qué opina de esto que ocurre aquí en esta localidad tan importante de la provincia. Mira, para nosotros es un gusto, un placer, un orgullo poder estar hoy aquí y estar con este señor intendente, porque hay que decirlo así, no porque esté presente acá al lado, porque la verdad que uno que ya lleva años recorriendo distintos municipios a través del Colegio de Arquitectos, es la primera vez que tenemos una calidad institucional como la que hay hoy en día aquí, que podemos trabajar conjuntamente ambas instituciones, y el resultado, que cuando se trabaja conjuntamente las instituciones, el resultado final es mucho más transparente, participativo y de una calidad extraordinaria. Realmente es un intendente que tiene una visión muy grande y saber gestionar también. De hecho, aquí hoy está la Nación presente, no es poca cosa, es altamente gratificante poder estar hoy aquí, porque realmente es el resultado de sentarse a dialogar, a conversar, que es donde surgen y parten todas las cosas. ¿Cómo viene esta selección? ¿Cómo se elige entre tantos trabajos? Bueno, en primer lugar, nosotros de Nación venimos acompañando al desarrollo local en Córdoba, agradeciendo al intendente que nos dejó ser parte del jurado, yo como representante de Nación, y acompañando a la propuesta local. Aquí esta localidad tiene una impronta arquitectónica muy fuerte, tiene un desarrollo muy importante, y lo que tenemos que hacer es que sea sostenible y que genere empleo, que es lo que nos pide el presidente. Así que estas propuestas van en esa línea. La verdad que es muy difícil elegir por la calidad de los proyectos, pero van en esa línea, las bases están muy claras en lo que se quiere, así que bueno, trabajando en conjunto, nosotros de Nación, aquí en la provincia ya estamos con desarrollos de planes de hábitat, planes de agua, el tema de las rutas y demás, pero también estamos lanzando con muchos intendentes esto de mejorar las centralidades en función del turismo, en función de la producción, en función del empleo, así que estamos trabajando con estos programas, nosotros llamamos de centralidades, y esto, bueno, el intendente lo había arrancado ya hace un tiempo, lo habíamos hablado, y vamos en esa línea de que las áreas centrales de la localidad son un lugar muy importante. En el caso de Viaje al Grano, además está decir la importancia que tiene para el comercio, para la gastronomía, la hotelería, esta conformación urbana, y lo que hay que hacer es que sea sustentable, que pueda seguir creciendo y que la escala humana aparezca donde el turista se sienta cómodo, donde el comerciante se sienta cómodo, donde pueda disfrutar de la localidad sin problemas. ¿Son frecuentes estas iniciativas de abrir de esta manera el juego para que participe otra gente? Mira, nosotros, con proyectos. Nosotros estamos desde el 10 de diciembre del 2015, este es el segundo concurso que participamos, estuvo en Jesús María y ahora está aquí el intendente. Recién hablábamos con la gente del municipio de Córdoba también para lanzar otro concurso. La idea es esto que se comentaba antes, abrir el juego a que participen los profesionales, a que la relación sea entre los estados, en este caso Nación y municipio, y las entidades profesionales, porque entre todos tenemos que desarrollar la ciudad y
y trabajar en conjunto. Esto que dice el presidente, trabajar en equipo, es esto, digamos, donde cada uno pone lo mejor de sí y poder, esto que también se decía en la nota, de poder desarrollarlo. O sea, muchos de los concursos antiguamente quedaban en ideas. La idea es que estos concursos se concreticen. Entonces, en eso tenemos que trabajar, en tener las mejores ideas de los colegios y de los profesionales y después trabajar en conjunto, en este caso municipio y nación, para poder desarrollarlo y llevarlo a la práctica. ¿El financiamiento de parte de proyectos de la Nación? Por supuesto, en lo que es espacio público, hoy Nación está financiando este programa, te digo, de centralidades, así que ahí nosotros hoy no vinimos a hablar de financiamiento, sino a la idea y sobre esa idea hacerlo concreto. Y ahí, como dice el intendente, es un mix entre inversión pública que genera inversión privada. O sea, el Estado tiene que ser promotor de la inversión y donde aparece una centralidad aparecen mejores comercios, mejores locales, artesanos. O sea, todo eso va generando más dinámica que permite que crezcan las ciudades y en el caso de esta localidad tan importante que siga creciendo, que es lo que se merece. El secretario de Planeamiento y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Villa General Belgrano también se expresa sobre este tema, brinda algunos detalles sobre el concurso de ideas. Muy contentos, en primer lugar, por la participación. Se presentaron 23 concursantes, sabemos que hay gente de la villa que han presentado trabajos, muy buena la calidad de los trabajos presentados, va a ser difícil la decisión, cada uno de los trabajos tiene una particularidad digna a rescatar. Está trabajando el jurado en este momento, la idea es que el día de hoy ya se emita el fallo, no se va a dar a conocer, sí, a partir de mañana van a estar abiertos abierta la sala para que la gente ya vea los trabajos y el fallo del jurado se va a dar a conocer el próximo lunes, el lunes feriado. Recordemos qué implica este proyecto, cuáles son las manzanas, los sectores que se proyectan modificar. Sí, mira, es concurso de ideas, no es de concurso de proyectos. Se tomaron tres manzanas típicas, tipos, digamos, una con mayor predominancia de parcelas de propiedad municipal, otra mixta y otra totalmente privada. La idea es descubrir en estos lugares los sectores vacíos, generar espacios públicos, que en la trama urbana no la tenemos, y generar recorridos e interconexiones de estos espacios. Hay muchísimas alternativas, han descubierto muchos más espacios de lo que nosotros hemos visto. Ha trabajado mucha gente, ¿no? Varios ya lo han visto la semana pasada, que han venido los concursantes, han estado midiendo, están tomando fotos, o sea, ha sido un trabajo muy interesante. Arquitecto, ¿quiénes integran el jurado? Bueno, como Nación hemos invitado, como miembro del jurado, al secretario, es miembro de la Secretaría de Planificación Estratégica de la Nación, es el subdirector Álvarez de Celis. Después, como miembro, como representante del Colegio de Arquitectos, César Barrado, elegido por los concursantes, Ian Dutari, y como miembro de la FADEA, Carolina Vita. La arquitecta Carolina Vita. ¿El intendente también integra el jurado? Sí, el intendente fue invitado también como jurado. ¿Qué va a pasar con la idea ganadora? ¿Cómo sigue el proceso? Bueno, esto es un concurso de ideas. Como en los espacios públicos, la municipalidad tiene la posibilidad de contratar al estudio, tal vez integrarlo con nuestro estudio para trabajar en equipo con un estudio de acá de la villa o los arquitectos que estamos trabajando en la municipalidad para convertir lo que es idea en proyecto. Uh-huh. Las manzanas que son totalmente privadas tienen la posibilidad de contratar a esos arquitectos de la idea ganadora para realizar el proyecto. ¿Para las reformas que el municipio va a implementar en los sectores públicos va a tener financiación de algún organismo? Y eso esperamos, por eso invitamos al secretario de Planificación. Llega la primera pausa del programa, ya volvemos con otras informaciones. Juguetería y Cotillón Matute atienden sus dos locales de Avenida San Martín para brindarte la más amplia variedad, calidad y los mejores precios para que armes la fiesta y no te olvides del regalo. En Juguetería Matute, en Avenida San Martín 254, encontrá juguetes para bebés, niños, muñecas, personajes de acción, rompecabezas, juegos lúdicos y pequeños presentes. Cotillón Matute, en Avenida San Martín 217, tiene todo para realizar la mejor repostería. Variedad en moldes, cortantes, mezclas para bizcochuelos. Decora tu torta con una gran cantidad de productos. Golosinas al mejor precio. Todo en vajilla de plástico de diversos colores.
Vení al lugar donde los que saben de fiestas vienen. Juguetería y Cotillón Matute. Forrajería El Molino, gran variedad de alimentos balanceados para tu mascota y fardos de alfalfa, maíz y avena para animales de granja. También venta de leña y gas envasado en garrafas de 10, 15 y 45 kilogramos. Forrajería El Molino, Julio Roca 1224, teléfonos 46-1351 o 15-48-0135. Realizamos entregas a domicilio. Ya podés encontrar las mejores empanadas en Avenida San Martín 387, local 3. ...30 variedades de empanadas... ...también podés encontrar tartas, calzones, pizzas... ...y todo el año locro... ...hacé tu pedido al 03546-465775. Te esperamos de martes a domingo de 11 a 15... ...y desde las 19 hasta la medianoche... Agua Mineral Natural Tirol sigue yendo a tu casa con la super oferta lanzamiento. Dos bidones de 20 litros de Tirol con su correspondiente dispenser al precio de uno. Llama al 46-0000 del servicio Puerta a Puerta de Tirol. Agua Mineral Natural Tirol. Nuestra agua. Ortopedia Salud. Todo en ortopedia, insumos médicos y hospitalarios, plantillas ortopédicas computarizadas, medias de descanso nacionales e importadas, nebulizadores, tensiómetros y balanzas profesionales y familiares, insumos en estética, depilación y pedicura, amplia variedad en cintas motorizadas, bicicletas fijas e insumos de fitness. Ortopedia Salud, Galería Manantiales, Villa General Belgrano. Teléfono 46-55-87. Centro Oftalmológico Calamuchita. Primer centro de diagnóstico y tratamiento ocular del Valle. Recetas de anteojos, campo visual computarizado, paquimetría, topografía, fondo de ojos, atención de urgencias, controles para licencia de conducir. Doctor Fernando Remis, ganador de Premio Innovar 2010. Joven oftalmólogo destacado 2010 y mención especial del Círculo Médico Paraná. Abierto de lunes a jueves de 9 a 18 horas en horario corrido. Turnos al teléfono 46 21 23 o al celular 15 45 56 38. Centro Oftalmológico Calamuchita. Peisa, líder en calefacción central. Sistema de climatización por agua caliente sanitaria, por radiadores o piso radiante. Opción alternativa por energía solar. Soluciones eficientes y a la medida de cada necesidad. Comfort DGB, representante zonal. Climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Recuerde solicitar un service antes de la llegada del invierno. Peisa, único servicio oficial autorizado en el valle. 46 46 80, 154 07 489. ¿Te gusta comer y tomar bien? Viena te invita a disfrutar. Cerveza Germania, de producción propia, alfajores y masas la vienesa, aguardientes destilados artesanalmente, de producción propia, exquisitos chocolates artesanales, licores y dulces, de producción propia, todos los vinos cordobeses de alta gama, té frutal de hierbas y enebras, de producción propia. Además, una amplia oferta de accesorios culinarios. Viena, todo para disfrutar. Ahora también, fiambres alemanes de frigorífico Nuevo Múnich. Iniciamos el segundo bloque de información. Seguimos presentando las opiniones y análisis de lo que ha sido las elecciones PASO el domingo pasado, 13 de agosto. En este caso, la palabra de Ramón Graneros, quien preside el Partido Justicialista aquí en Villa General Belgrano. Y también da, decíamos, su opinión, su visión de las PASO, tanto a nivel local, provincial como nacional.
En primer lugar, bueno, felicitar a todos los que fueron a votar el día domingo, que se esperaba una poca cantidad de gente, porque como que parecía que nadie le daba importancia. Creo que la gente ya tomó conciencia de hacer valer este derecho de votar, así que a mí me parece importantísimo, así que agradecerle y felicitarlo a todos los que hayan ido a votar el domingo, y que ojalá que en octubre sea hermano, porque mientras uno más vote, por ahí uno le está mandando señales a los dirigentes y a las políticas que cada uno lleva, así que de ese punto de vista, contento. Segundo lugar, creo que bueno, aquí se nacionalizó la elección, los que están a favor de Macri y en contra de Cristina, y los que están a favor de Cristina y en contra de Macri. Bueno, y contra esto es muy difícil, digamos, de una posición intermedia, que es la que planteaba el gobernador, que es lo que viene hacia el futuro. Así que, bueno, redoblaremos el esfuerzo hacia octubre, para tratar de tener un mayor caudal de votos y tratar fundamentalmente de que llegue el mensaje de Unión por Córdoba a toda la gente de Córdoba, ¿no? ¿Qué lectura hace a nivel local con un amplio triunfo de Cambiemos? Bueno, yo no voy a desmerecer los números de Cambiemos. Lo que sí creo que Cambiemos hace, en la elección de hace 2 años atrás en Villa General Belgrano, sacó 72%. En esta elección, la lista solamente de Baldassi sacó 45%, o sea que también creo que se ha reducido muchísimo el caudal de voto de Cambiemos en Villa General Belgrano, ¿no? Porque si vemos los números de hace 2 años atrás, cuando Macri fue presidente en el balotaje, sacó creo que acá en Villa General Belgrano un 72%, un 73%, un 71%, y ahora sacó creo que un 45%, 46%, ¿no? En segundo lugar, creo que a Macri en Villa General Belgrano, por lo que vi los últimos días, le espantó muchos votos Sergio Favot. Cuando Sergio Favot aparece 3-4 días antes haciéndose el hombre de la primera hora del macrismo en Villa General Belgrano, la gente se espantó. Yo creo que él no tendría que, bueno, cada uno por supuesto tiene derecho a hacer lo que quiere, pero si él, digamos, hubiera dejado la campaña en manos de los que son realmente del PRO de la primera hora, que bueno, todos conocemos quiénes son los del PRO de la primera hora, es una cosa. Ahora, cuando la gente lo vio a Favo, que se sumaba 2 o 3 días antes a querer quedar bien con el presidente, me parece que eso espantó muchísimos votos en Villa General Belgrano, porque la imagen que tiene Favo en Villa General Belgrano es muy mala, ¿no? Tiene prácticamente arriba, en las encuestas nuestras, tiene arriba de un 70% de imagen negativa, o sea, por eso es que no se puede traspolar. Muchos dicen, bueno, ahora qué va a pasar en el 2019, que Unión por Córdoba ve peligrar la gobernación. El gobernador en la provincia de Córdoba tiene una imagen positiva del 65%. Entonces, una cosa es una elección, como se dio ahora, en donde la gente nacionalizada votaba o a favor de Macri o a favor de Cristina, y no veíamos a lo mejor lo que se estaba planteando a nivel de Córdoba. Pero si vamos después en el 2019 con un gobernador que tiene una imagen positiva del 65%, lógicamente que el resultado del 2019 a nivel de gobernación va a ser distinto. Yo no le veo que Unión por Córdoba peligre de perder la gobernación. Ahora, si vos lo analizas a Villa General Belgrano hoy, en donde Favo tiene una imagen negativa de un 70%, ¿entendés? Ahí sí te puedo decir que si Favo se quisiera presentar de nuevo intendente a 2 años de acá vista, o si se presenta hoy nuevamente, hoy pierde. La disconformidad que tiene la gente en Villa General Belgrano con el gobierno municipal, donde no se pagan los sueldos, donde una muy mala atención en el dispensario, en donde hay una cantidad de cheques devueltos, en donde él terminó el año pasado con un déficit de 26 millones de pesos, en donde ya está dando cheques para después de la fiesta de la cerveza, ¿no es cierto?, de las cosas normales del andar de la municipalidad.
creyendo que, bueno, con la plata de la fiesta de la cerveza va a pagar el déficit que hoy está teniendo. Entonces, yo lo veo porque todos los días me lo vienen a decir, los laboratorios ya no le quieren dar más remedio ni nada, porque la semana pasada habían cargado la camioneta en un laboratorio y le hicieron baja todo nuevo si no estaba la plata en efectivo, porque cheque no quiere más, o sea, si voy a no tener efectivo para comprar los remedios. Entonces, todo este extrapolar una elección a otra, o pensar que por un resultado de una elección ya te da la garantía del otro. Y después, bueno, si Favo cree que los votos de Cambiemos, esto que sacó el domingo, son de él, él lo puede vender así, pero de ninguna manera, porque hoy si Favo fuera una elección en Villa General Belgrano, hoy pierde catastróficamente por el mal manejo, la mala administración, y bueno, porque hace 2 años que prácticamente no ha hecho nada. Entonces, creo que a lo mejor Macri podría haber sacado unos puntitos más si no hubiese aparecido Favo en escena, radical, después radical kirchnerista, ahora quiere ser radical del PRO, y no por una cuestión, digamos, de gestionar para Villa General Belgrano, me parece a mí, sino para gestionar muchas veces en forma personal, ¿no? Posicionamiento en forma personal, ¿no? Le consultamos a Ramón Graneros también si el peronismo local ya está buscando candidato a intendente para dentro de 2 años, cuando se renueve el cargo. No. Nosotros, pasado esta elección, que bueno, es un paso, vamos ahora a trabajar para el 22 de octubre, tratando, bueno, por supuesto, sumar más votos para la legislativa. Esta es una elección legislativa, no es una elección de donde se elijan cargos ejecutivos, ¿no? Así que yo creo que, bueno, después del año que viene, ya sí vamos a empezar a vislumbrar los candidatos a nivel provincial, regionales, locales, ¿no? Y en eso estamos bien. Nosotros lo noto en Villa General Belgrano, estamos bien, estamos trabajando con muchos sectores, ¿viste? Yo soy muy optimista con Villa General Belgrano para el 2019, ¿no? Y esto creo que se va a ir dando en muchos lados, ¿no? ¿Se asoma ahora algún posible candidato? Nosotros, lo que venimos trabajando en Villa General Belgrano con distintos grupos y con distintos sectores de la sociedad, es ver qué le está pasando a Villa Belgrano, porque cuando vos hablas con cualquier sector de la sociedad, se da cuenta que Villa General Belgrano está mal. Estamos mal en salud, estamos mal en obra pública, estamos mal en educación, estamos mal en seguridad. O sea, tenemos toda una serie de hechos y de problemáticas que no se encuentra la solución. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros, muchachos? No importan los candidatos para el 2019, porque el candidato que llega el 2019 en las mismas condiciones que ahora, como está manejando la Municipalidad Favo, va a fracasar igual que Favo, porque no hay respuesta a la problemática de Villa General Belgrano en los distintos aspectos. Entonces, en este sentido, venimos evaluando con todos los sectores de la sociedad la problemática, viendo cuál es realmente el diagnóstico, y viendo los proyectos y viendo las soluciones a esos temas. Cosa que cuando llegue el próximo intendente en el 2019, el primer día tiene que tener las soluciones a los problemas que tiene nuestra comunidad. Entonces, para nosotros hoy es secundario quien sea nuestro candidato, que tenemos mucho, ¿no? Tenemos mucho y se está agrandando cada vez más la gente que lo está acompañando en este tema de estudiar, ver y analizar la problemática, ¿no? Nuevamente una pausa, después información desde el Museo de Villa General Belgrano. A fuego lento, cocina de campo. Todos nuestros platos cocinados 100% a leña en horno de barro y cocina antigua. Especialidades en carnes, cazuelas y guisos del mundo. Todo acompañado del pan casero más sabroso. Variada carta de postres y vinos. Música en vivo para adultos, jueves y viernes. Encontranos entre la Rotonda de los Reartes y Ruta 5.
abierto de jueves a sábado por la noche, sábado y domingo mediodía. Reservas al 03546 1543 83 30. A fuego lento, cocina de campo. El grupo de peregrinación Juan Pablo II invita a orar en el Cerro de las Apariciones de la Virgen de Salta. Salida desde Villa General Belgrano y Santa Rosa, este 25 de agosto. Por informes, Iris Peña al 03546-463254 o al celular 15-51-0848. Cuando la radio te gusta, vos no la tenés de música funcional. Vos le prestás el oído, vos escuchás. Y eso es la verdadera comunicación. Porque si escuchás con atención, es porque vale la pena lo que se dice. Es porque te sentís incluido. Es porque no estás solo. 101.9, su frecuencia favorita en BGP. Este invierno, como siempre, te acompañamos. Estamos con vos. Agua Mineral Natural Tirol ya está en los comercios de la villa con su práctico envase de 6 litros y con el mejor precio. Tirol, con su nuevo envase de 6 litros. Agua Mineral Natural Tirol, nuestra agua. No te prives, tu tranquilidad está en nuestras manos. Seguridad SG, instalación de sistemas de seguridad. Visualización a distancia y monitoreo de alarmas. Cámara de seguridad. Grabación digital de video. Seguridad SG. Sistema de seguridad de avanzada. Azcaine, planificación de eventos sociales y empresariales. Bodas y quinces. www.azcaine.com.ar 03546-1540-8324. Azcaine, lo bueno no siempre cuesta más. Tenemos nuevos animales y te invitamos a conocerlos. Nutrias, liebres maras, ciervos, picaríes, ñandúes, zorros, caranchos y muchos más. En el Arca de Noé hay 400 animales de 60 especies. Abrimos todo el año, todos los días, de la mañana a la noche. Estamos en Ruta 5, kilómetro 83.9. Residentes en el Valle de Calamuchita, 50% de descuento en el valor de la entrada. Iniciamos el tercer bloque de información. Hasta el próximo viernes, el 18 de agosto, se ha extendido el concurso de fotografías que ha impulsado la Fundación La Capillita en torno al Museo Histórico y Centro Cultural de Villa General Belgrano. Todos aquellos que quieran participar, a escuchar entonces algunos detalles de este concurso de fotos. Reforzar un poco la idea, porque ya está en movimiento el concurso fotográfico, una mirada a través del celular del lugar donde vivimos. Acá está nuestra representante de cultura, la señora Laura Santarelli, que es la que ideó junto con el equipo de cultura este proyecto, y entonces nada más oportuno que sea ella quien cuente cómo va el proyecto, cómo se va desenvolviendo todo, ¿sí? ¿Cómo marcha la participación de la gente, Laura? Bien, ha habido participación, ya la gente con entusiasmo vemos que mandan no solamente una, sino que hasta dos fotografías, toman mucho lo relacionado con el paisaje, se ve que la naturaleza es algo que les importa, que a nosotros nos sensibiliza, por eso es que es lo que más toman. Y estamos esperando, eso sí, un poco de la participación, a lo mejor, de la gente común, la gente que está en su casa y dice, a ver, ¿podría yo sacar una foto que pudiera tener un contenido artístico? Bueno, sí, que lo haga. Que casualmente a ellos va dirigido esta promoción que hacemos del concurso, que es, envíen sus fotos, mándenlas al Museo BGB,
y allí entran a concurso fotográfico y allí en el pueden enviarla, la mandan por mail a concurso imágenes del valle gmail@gmail.com. Entonces, yo les sugiero de que en esta participación pongan no solamente la imagen, pongan el alma al sacar la foto. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Es hasta el 18, o sea que es del 10 al 18. Ya han entrado muchas, están evaluándolas, así que hasta el 18 tenemos para presentar las fotografías, lo cual ya nos queda muy poco tiempo. Así que en ese poco tiempo, por favor, que las manden para poder evaluar a cuantas más sean. Y hay una categoría también para los más jóvenes. Claro, la categoría de los más jóvenes es la categoría que corresponde a los colegiales, que va de 10 a 18 años. En esa categoría queremos también en esto que se comprometan los docentes para hacer participar a los jóvenes, a los alumnos que sean dentro de esas edades, los cuales pueden tener un celular o no, o puede ser también que usen el celular de sus papás para enviarlos. Y sobre todo saber que es captar una imagen que a nosotros nos conmueva, esa es la idea. No solo paisaje, por eso digo una imagen, cualquiera puede ser, pueden ser las manos de mi abuela o de mi madre, pueden ser cosas que a nosotros nos parezcan, que nos sensibilizan. ¿Qué es lo que yo veo que me sensibiliza? Probablemente lo que yo veo no es lo mismo que lo que vos ves. Entonces, esa mirada distinta es la que queremos evaluar. Recordanos los premios. Bueno, los premios van a ser para la categoría colegiales, va a ser calzado e indumentaria deportiva. Y los premios para la categoría amateur, que es todo el resto de la gente, de los 19 años hasta la edad que sea, todos pueden participar. Es de 4.000 pesos el primer premio, de 3.000 pesos el segundo y de 2.000 pesos el tercero. Aprovechar los días que quedan, porque ya se termina. Claro, exactamente, eso es. Por eso es que queremos invitar a la gente a que envíen sus fotografías, porque ya los días son pocos, entonces tienen todavía la oportunidad extendida hasta el 18 inclusive. Recordemos que el pasado 6 de agosto se concretó la Gran Pollada, donde hubo una unión entre los bomberos voluntarios de Villa General Belgrano, los integrantes de la Fundación La Capillita, para poder reunir dinero y seguir con la construcción de la ampliación de dichas instalaciones. Han reunido una importante cantidad de dinero. Yo lo separo en dos aspectos, desde lo social y desde lo económico. Desde lo social, creo que hemos recuperado con el grupo de bomberos algo que marcaba los orígenes de nuestra localidad, que es el trabajo solidario, es el trabajo donde las manos se mueven las manos, se mueven los pies, se busca una cosa, se busca la otra, estamos todos juntos. Fue emocionante ver a los chicos de los bomberos pelando pollos, fue emocionante ver a ambas con visiones envolviendo las ensaladas, corriendo porque faltaban cosas a último momento, que siempre pasa, ¿no? Pero fue buena esa camaradería donde alcanzame tal cosa, alcanzame tal otra, hagamos esto, falta tal cosa, y que nadie se quedó en el camino, sino que todos aportaron a más. ¿De dónde nace esta historia? Creo que lo va a contar mejor Edgardo que yo, ¿no es cierto? Pero el día que me lo propusieron, me llama Amalia Molina y me llama Edgardo también, junto con Marquitos Mensegué, yo lo sentí como una cosa así, como un regalo de Dios, porque nos dijeron textuales palabras, queremos apadrinarlos. Y en ese apadrinamiento no era solamente la pollada, sino, ustedes lo ven allí, a nuestros dos carruajes que están esperando un techito, y nos dijeron, también lo vamos a hacer. Porque, habían hecho un curso, habían hablado de la solidaridad, y ese es el tema que marcó fundamentalmente a nuestro pueblo. Si el pueblo es lo que es hoy, es porque la gente que acá se instaló trabajó solidariamente. Así nace el banco de la provincia, así nacen las cooperativas, así nacen las escuelas. Así crecen las escuelas, es decir, en definitiva, así crecen todas las instituciones, con un trabajo desinteresado y solidario.
Esa es la parte que a mí más me impactó. Laura, vos lo viste el domingo. Sí, yo lo vi el domingo y realmente creo que hay un valor a rescatar, que es que la hermandad entre estas dos entidades de bien público y con un resultado tan bueno, pero esa unión ha hecho de que cobrara más fuerza la acción. Y creo que eso es el valor a rescatar, como la unión hace que se impulse con más fuerza una acción. Y eso es para destacar notablemente en cualquier comunidad. Y en la nuestra lo hemos palpado y eso lo hemos vivido y nos llena el alma de gozo, ¿no? De las bondades de eso de estar juntos. Los bomberos pusieron al servicio del museo esta acción, esta apoyada que involucró a muchos de los voluntarios. Sí, la verdad que bastante, ¿no? Porque viene un trabajo muy de antemano, organizarse. Nosotros tenemos un grupo de gente que trabaja siempre en estas organizaciones con mucho, digamos, mucho cariño, ¿no? Cuando nació la idea de a quién ayudar, bueno, se nos cruzó la capillita porque consideramos que es parte de nuestra historia, porque en el museo hay cosas del primer jefe, hay cosas que van a venir seguramente en un futuro al museo, y bueno, entonces nosotros consideramos que podía ser una buena acción hacerlo con el museo, la capillita. Así que bueno, entonces dijimos, bueno, vamos para adelante. ¿Cuál es el objetivo? En algún momento nos habías preguntado, bueno, lograr vender 400, 450 pollos. Nos tomamos la meta de 400, que era lo que estipulábamos que era una buena venta. Bueno, nos fue bien, 418 creo que por ahí es el numerito. Y bueno, nos pusimos todos a trabajar, buscamos nuestros asadores que nos ayudan, la gente que en cierto modo dona un poco de leña, los que donaron su tiempo desde el viernes en organizar cosas, en limpiar los pollos, como lo decía Estela. Y bueno, y el domingo muy temprano poner toda la carne en el asador para que fuera un éxito, y bueno, así lo fue. ¿Y en este lugar se trasladaron acá? Lo trasladamos acá, sí, normalmente lo hacemos en el cuartel, pero en esta oportunidad lo trasladamos acá porque consideramos que era el lugar clave para que la gente también visitar así, aunque sea por la parte de afuera, lo que es una parte muy importante de nuestra villa, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, ya tenemos las chapas que hemos conseguido a través del Club Social y Deportivo, que hemos desarmado el salón ese que estaba para modificar. Bueno, ahí van a venir las chapas que van a ser para tapar estos dos carruajes, al menos para que no reciban lluvia y tanto sol, ¿no? Así que bueno, ya cuando nos organicemos un poquito vamos a venir, así que por suerte ha sido todo un éxito. Pedimos disculpas, algún pollito más salado, menos salado, que le falta un poquito de brasa, pedimos disculpas, pero perfecto, no se puede hacer todo, así que bueno, se lo vamos a reponer si lo trae el pollo, así que se lo reponemos en la próxima pollada, pero no. El sentido de todos era colaborar. Por supuesto. Y la gente que compró seguramente también. Por supuesto, la gente colaboró como siempre, y bueno, bomberos orgullosos de que la gente vuelve a responder en la forma que, bueno, venimos hablando, ¿no? Son solidarios, el pueblo de la villa es solidario. ¿Cuánto recaudaron, Estela? 31.717 pesos con 58 centavos, exactamente. Esos fueron los datos que me pasó la tesorera, Claudia Gómez. Que, por supuesto, van a ser invertidos en la obra. Cosa de que a fin de año, a principio del año que viene, comencemos con la nueva muestra. Todo lo que hacemos, lo hacemos por el museo. Quiero aprovechar la oportunidad también para agradecerle a la cooperativa de aguas, porque nos permitió usar el terreno de atrás donde se hizo la apoyada. También eso es un gesto solidario, porque podrían haber dicho no. Sin embargo, dijeron, no, si es para el museo y lo hacen los bomberos, sí. Cadena de favores. Exacto, exacto, una cadena de favores. Y yo creo que eso es lo que tenemos que despertar en el pueblo, que aquel que lo necesite reciba la ayuda de aquel que puede darla. Llega ahora la última pausa, después información desde Villa Rumipal. Ya vienen, ya están acá. Hot Dogs Pancho Villa. A pedido del público llegaron los panchos a la mejor esquina de la villa.
Ojo de Agua 17, esquina San Martín. Hot Dogs Pancho Villa, los mejores panchos de América. La naturaleza nos brinda todo su poder curativo, originando así una medicina que fue creada con la premisa de no hacer daño, una medicina que nos unifique con un enfoque holístico, para todas las edades y múltiples afecciones. La homeopatía, la naturaleza transformada en medicina. En Villa General Belgrano, el doctor Sergio Daniel Pereira, miembro de la primera promoción del curso universitario de homeopatía clínica de la Universidad Maimónides en Buenos Aires, Fundación Homeos, los espera en Consultorios del Cerro, Avenida Las Magnolias 456, local 1. Turnos al 03546-463342 o al celular 154-31504. Decís Galasso, hablás del mejor helado. Helados Galasso, elaborados con productos de primera calidad. En Avenida San Martín, 367. Helados Galasso, el mejor para vos. Delivery al 46-24-24 de 20 a 0 horas. Si decís Galasso, hablás del mejor helado. Este mes, un kilo de helado, 150 pesos, en gustos seleccionados. Agua Mineral Natural Tirol presenta su nueva promoción. Dos bidones de 12 litros, al precio de uno, sumado a su práctico dispenser gratis. Llama al 46-0000 del servicio Puerta a Puerta de Tirol. Y la promoción llega a tu casa sin cargo. Agua Mineral Natural Tirol. Nuestra agua. Elegí la mejor alternativa para realizar tu reunión. La Reina Eventos. Casamientos, cumpleaños, Family Day, fiestas infantiles, eventos empresariales, lanzamiento de productos, exposiciones, workshops, conferencias. Un lugar pensado para que tu evento se haga realidad. Comunícate al teléfono 03546-427293. Ingresa en www.eventoslareina.com. Envía un email a posadalareina@gmail.com. Ruta 5, kilómetro 90, Santa Rosa de Calamuchita. La Reina Eventos. Distintos eventos se van a estar sucediendo a lo largo de este fin de semana en distintos puntos del Valle de Calamuchita. En el caso, por ejemplo, de Villa Rumipal, va a ser este moto encuentro y también rock. Se viene el evento más esperado del año, donde la pasión por las dos ruedas y los amantes del rock harán vibrar el Valle de Calamuchita. Del 18 al 21 de agosto, Villa Rumipal será epicentro de un motoencuentro nacional. Serán 4 días y 3 noches de mucha fiesta, más de 26 bandas subirán al escenario mayor. La primera noche cerrará Hammer, la legendaria banda de heavy metal cordobés, y dos íconos serán los encargados de coronar las dos restantes, Rata Blanca el sábado 19 y Ataque 77 el domingo 20.
El balneario municipal se vestirá de rock para recibir a miles de fanáticos. La entrada anticipada, 300 pesos, incluye camping y 380 pesos para caminantes. Ambos para todos los días de Moto Encuentro Nacional más Villa Rumipal Rock. Habrá una plaza de food truck llenando de sabores en las costas, 40 expositores y feriantes, un paseo de artesanos, sorteos y muchas sorpresas a lo largo del fin de semana largo, donde el rock una vez más eligió a Villa Rumipal. Y tenemos un saludo de cumpleaños en este día, en este 16 de agosto. Este saludo es para Raúl Kitty Marchi. Muy feliz cumpleaños. Este saludo especial es de parte de su mamá Nelly, de su papá Raúl, sus hermanos Roby y Laura. Y también de parte de su sobrino Agustín. Muy feliz cumpleaños para Raúl Kitty Marchi. Completamos ahora la información con los clasificados. Posada Tantra necesita personal para atención al público, recepción y mucama, con experiencia, disponibilidad horaria. Presentar currículum vitae en San Vicente Palotti 36, teléfono 46-21-42. Se busca joven, hombre o mujer para desarrollar tareas de limpieza de cabañas. Interesados, comunicarse al 15-65-04-89 o al 46-20-01. Y el pronóstico del tiempo para la jornada de mañana. Se espera para el jueves 17 de agosto algo nublado durante todo el día. Mínima de 6, máxima de 23 grados. Llegamos al final de la edición de El Día de Hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Nos vamos a encontrar mañana, 20 horas, por aquí por El Sauce TV.